Cuando usted pensaba que lo hubiera escuchado todo, ahí viene la cariñosa con este mensaje. Vamos a escuchar lo que dice la cariñosa. Estoy yo con el cliente, que ya habíamos echado el primer polvo. Y como me gustó, como él me lo hizo, le dije, vamos a echar un segundo. Ok, echamos el segundo. Y como me gustó, como me hizo el segundo, y yo todavía no me he venido, por más que disfruté, no me he venido, le digo yo, vamos a echar un tercero. Me salta que él no tiene fuerza. Le dije, mira, tú vas a sacar fuerza de donde tú no la tengas. O bébete una patilla o lo que tú quieras, porque tú no me vas a dejar con la gana así. Porque hay polvo que te dejan con ganas y hay otro que te quitan la gana. Pero ese polvo, como que mientras más él me lo hacía, más ganas me daba. Y le dije, mira, tú no vas a salir de esta habitación hasta que tú me saques mi leche. Y lo obligué a que me echara el tercero. Él lo hizo el tercero en contra de su voluntad. Pero a mí no me importa esa vaina, porque la que tengo que disfrutar soy yo. Y nada, me echó el tercero, ahí estaba medio malo, me dio pena, pero no importa. Casi hubo que llamarle el 911, pero a mí no me importa. Así tuvieran que internarlo. Y él tuviera en una camilla de un hospital. La que tengo que estar satisfecha soy yo. Lamentando el caso, así soy yo. En el placer. Bueno, señores, a esta chica le pasan muchas cosas raras. ¿Qué ustedes opinan, señores, de esto?